Un día en Palermo, en una casa que en algún momento supongo le estás vendiendo la casa, ¿no? Tiene un cartel de venta. Sí, No se pero sabe. Ah, no pasa no, no, nadie absolutamente la nada. compra. Pues seguro, después compran y destruyen y hacen esos edificios horribles, ¿viste? En Esa es estos la lugares. propuesta de los primeros que vinieron, Ah, mira, construir un sí. edificio horrible. Hola, quiero construir un edificio horrible. Claro, está muy bien. Bueno, estamos con un artista que aparte de gestor hace muchos años y que tiene una fuerza, como uno, creo que uno de sus superpoderes es la fuerza. Veo una bolsa acá de box, veo una esto de arriba, no sé, tenés armas a contar todo, pero tenés así como un, ¿no? Una fuerza en el brazo potente. ¿Hay alguna relación directa entre esa fuerza y la bolsa aquella? ¿Practicaste boxeo? No, no, Ah, para mira. nada, no, eso fue de mi hijo que la colgó porque él, para estrenar un poco, pero quedó ahí, con lo cual sirve para que los alumnos cuando están frustrados con algún trabajo los hago levantar, dar un par de golpes ahí, entonces Ah, con eso mejoran. se tranquilizan, Mira, se y si no tranquilizan. mejoran con la bolsa, se empiezan a golpear entre ellos. Después que es el paso No, 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 siguiente. no, es un Es objeto terapéutico, mira. un objeto decorativo. Mira, ¿y Entonces, la fuerza en tus manos y eso tiene que ver con alguna no, cosa? no, No, ninguna, nada. ninguna. Mira. No, no, toda la serie esta de box Sí. es una etapa, una serie de pinturas y dibujos, y bueno, quedaron ahí. Ahí. Bueno, preséntate, por favor. Óscar Esmoque, Bien. artista visual, docente, ex director del Palais de Glass, ex director de extensión cultural en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Ahora estoy dedicado a la docencia y a mi obra. Bien. Siempre hago, como viste, un pequeño recorrido de la cuestión con la gente con la que charlo. Contame cómo hace algún tiempo empezaste a relacionarte con el arte, ¿no? Mira, con el arte creo que es casi hereditario, dado que mi abuelo en Europa tenía una empresa de pintura de frescos en iglesias. Ah, mira. Mi padre estudió Bellas Artes en Yugoslavia, donde es el origen de la familia, y yo desde muy chico me veo con un lápiz en la mano y pintando en la puerta de mi casa en San Fernando o en el Tigre, con lo cual terminé el primario y hice en la escuela Rayo un curso de dibujo publicitario. Y a partir de ahí fue una actividad doble, por un lado trabajar en diseño gráfico, en publicidad, y por otro lado seguir investigando con la pintura y el dibujo. En un momento me dediqué al cine, pero después llegué a la conclusión de que era una rama bastante difícil, dado que los inversores escasan y hay muchos directores. ¿Qué habías hecho? ¿Dirección hacías? Hacía cámara y dirección con un grupo de estudio que teníamos y llegamos a hacer un corto que fue muy premiado acá y en varios lugares del mundo. ¿Se puede encontrar online para que lo vea el que está viendo? Creo que existe todavía, que se llama Trasmayos, fue filmado ¿Trasmayo por las redes de pesca que se usan en el río? exactamente. Y el nombre salió porque se filmó en el mismo lugar donde Armando Bó firmó Sabaleros en la costa de Quilmes, Mira. donde nunca usó a una serie de familias que vivían ahí de pescadores, pero nunca eso apareció en la película, con lo cual nos pareció que era un buen tema investigar sobre esa familia de pescadores de Trasmayo. Entonces con el equipo nos fuimos y trabajamos una semana conviviendo con ellos y Una salió, reivindicación a la cuestión. Está sí, y bueno, mira. salió un cortometraje muy bueno. Mira. Pero eso ¿Conociste algo del trabajo de tu abuelo? ¿Conociste a tu abuelo y viste no, lo? No, a tu no, abuelo no. no, ¿Y los trabajos de él, sus frescos en tampoco, iglesias tampoco? no, no, Mira. no, es un viaje que me debo ir a Yugoslavia, a Split, precisamente para conocer parte de lo que hay obra de mi padre en algunas iglesias, en algunas tallas, pero me debo ese viaje. Está bueno. Bueno. Trabajé mucho en publicidad, más que en publicidad, en diseño gráfico. Yo a los 26 años dejé de trabajar en publicidad y me tomé un sabático de año y medio, 2 años, un viaje por Europa como para encontrar o encontrarme en todo caso. Me compré un auto en España con el cual estuve en Francia, Inglaterra, Alemania, Polonia, Checoslovaquia, qué sé yo.
Un menos Yugoslavia, todo. viaje bastante largo, Sí. y en el cual decidí que al volver a la Argentina me iba a dedicar a hacer diseño gráfico aplicado a medios de comunicación, que era algo que todavía acá ningún diario estaba diseñado por ningún diseñador. Las tapas de los libros las hacía un departamento de arte interno de las La editorial. editoriales, con lo cual me dediqué mucho a hacer tapas de libros y rediseño de diarios y revistas. Mira, de alguno en particular que te haya gustado hacerlo, ¿te acordás? Mira, yo diseñé el diario Noticias en los 70, diseñé y el lanzamiento de la revista Vogue en español en la Argentina, rediseñé la revista Confirmado, rediseñé varias más, revistas para la Embajada de Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te interesaba de ese tipo de trabajo? Del diseño, Sí, del diseño, del del rediseño diseño. editorial y de aplicar esta cosa de lo gráfico en algo editorial que, como contás, no era muy normal y no lo sigue siendo tampoco mucho ahora, ¿no? Pues estamos como ¿Sabes qué? bastante. Creo que contribuir a que sea mejor la lectura y lo que se ve en la calle, dado el aluvión que suponte en los 70 era mucho menor, pero ahora ya es una especie de aguacero, la influencia de los medios masivos, la distorsión de lo que se vende, lo que se ve. Por consiguiente, creo que un buen diseño gráfico aplicado a un afiche o a cualquier pieza, yo creo que ayuda a que la vida sea un poco mejor. Interesante esta cuestión de diseñadores, artistas, ¿no? Con Edgardo Jiménez, con un montón, había como una generación que muchos trabajaban haciendo o publicidad o diseño y eran a la vez artistas, que no es algo que suceda muy habitualmente ahora, ¿no? Yo te diría que nuestra camada de Machó, por ejemplo, Polezelo, que hizo diseño Ah, no sabía gráfico, que había hecho Rogelio, mira. mucho tiempo, Mira. Pérez Celis también hizo diseño gráfico, Luis Wells hizo diseño gráfico, Gorriarena hizo diseño gráfico, y sigue la lista, te digo, ¿eh? Claro. Fue un ganapán dado este mercado tan estrecho que hay en la Argentina. De tu formación como artista, que en los inicios, ¿qué recordás? ¿Cómo, dónde estudiaste formalmente técnicas y cómo empezaste a introducirte en el sistema Autodidacta. autodidacta? Sí. Mira. Viendo, 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 viendo y viendo y insistiendo y trabajando. Y desde los años 70 que estoy en la parte didacta, estuve como docente cuando la carrera de Filosofía y Letras, la Historia del Arte, entró Paco Brondo como rector de la Universidad de Filosofía, lo convocó a Yuyo Noé, Yuyo me convocó a mí, yo dirigía los talleres y Yuyo Noé dirigía la parte teórica. Estuvimos 2 cuatrimestres y se acabó la primavera. Un breve paso. Un breve paso pero eso fue muy interesante porque me abrió un campo muy, muy interesante. Muchos de mis alumnos en ese momento han ocupado después lugares bastante importantes, entre ellos Laura Buccellato, Mira. la que fue directora del Instituto de Cine, también era alumna de ese grupo. Digamos que salió una camada de gente bastante interesante que después Se dispersó para se lugares. dispersó y que era un poco el fundamento de la carrera, ¿no? Que se encuentren ellos mismos muy hondamente y fuesen al lugar que tuviesen ganas de trabajar bien. Claro, de llevar esa disciplina. ¿Para qué te parece que sirve el arte? ¿Perdón? El arte, ¿para qué te parece que sirve? Mirá, a mí me sirve para vivir, y el arte yo creo que tendría que servir para muchas cosas que lamentablemente no están ocurriendo en este momento. Por ejemplo. Mira, yo creo que tiene que servir el arte, habría que llevarlo y enseñarlo desde muy temprano
y no que sea un elemento de formativo como ocurre en muchas escuelas. Hay muy pocos buenos profesores de plástica donde estimula y le abren la cabeza a los chicos, los ayudan a subir escalones. Eso pasa en muy contadas ocasiones, con lo cual demuestra la importancia de lo que sirve, para qué sirve el arte. Yo creo que en la educación es fundamental el arte. Mi método de trabajo acá en el taller es trabajo con gente de todas las edades. Me interesa más la gente que viene sin experiencia, con lo cual de alguna manera vienen virgen en un cierto sentido. Hay que hacer todo un trabajo para sacar esas mentiritas culturales que se van introduciendo, que pintar o dibujar es lo que se ve. Mi teoría, como la de muchos artistas, yo apoyo y trabajo en lo que se siente. ¿Mezclas edades también, aparte de Sí, sí, niveles? sí, sí, sí. Bien. Muchas edades. En este momento tengo, por ejemplo, a la noche, mañana a la noche, tengo un turno que hay un chico de 18 que recién comienza y un señor de 85 años que hace 2 o 3 años que está, después que se jubiló, cerró su empresa, qué sé yo, Mira. está trabajando y pintando y dibujando y es un apasionado que en el diálogo con este de 18 es una maravilla. ¿Trabajás con niños también? ¿Con chicos chicos? No. No, chicos no. ¿Qué edad promedio es la que golpea más a esa bolsa que tenés? Digo, los que se sienten más frustrados y tienen como No, mira, situaciones. los componentes del taller hay de muchas edades, 40, 50, 30, 20, 18, 85, es indistinto, muchas edades. ¿Qué te sigue interesando para después de muchos años de ser docente de arte, seguir teniendo ganas de hacerlo y encontrar en la gente que viene cosas que te motiven a seguir trabajando de eso, ¿no? Mira, el trabajar con los alumnos es muy interesante. Yo aprendo muchísimo, aprendo todo el tiempo. No dejo de asombrarme el material que uno aprende, que traen la gente, cómo aborda un trabajo, por ejemplo, le das un lineamiento y de pronto abordan por un lado totalmente insólito. Y eso, por ejemplo, esos descubrimientos. Son momentos plenos dentro del taller. Está bueno. ¿Qué cantidad de tiempo suele estar la gente como alumnos tuyos? ¿Es una cosa de muchos años o vienen un periodo corto, después van para otro lado? ¿Cómo te funciona mejor? Es indistinto. En este momento tengo una parte de los alumnos, 4 o 5 años, con algunos que han comenzado este año. Mira. ¿Querés que hagamos un recorrido así vamos Dale. viendo un poco el taller y me vas contando? Acá me contabas que son obras de intercambio con otros artistas. Obra, sí, de Es un intercambio de panel cintas de. argentistas, Bien. Heredia, Noé Deira, Nigro, Onofrio, Santoro, Renzi, Miguel Briante cuando venía al taller, el escritor, Claro. algunas obras que compré de internos del Borda, porque me interesa mucho también el trabajo que se hace ahí. Bueno, este lugar. Esta es mi cueva de dibujo, mi mesa de trabajo, mi rinconcito. En este momento estoy trabajando más en cosas bastante chicas. ¿Tenés algo de lo último que estás haciendo o no? Ahí tenés muy ordenado todo, ya tenés los catálogos, libros, revistas, todo un archivo. ¿Revista Humor también trabajaste para Humor? Mirá. No, Ah, no, no. esa es No, colección no, que te esa es una gustaba la colección revista. que espero Mirá. venderla algún día porque está completa. Ah, mirá, mirá. De toda la época de la dictadura y todo eso. Exacto, sí. Mirá, Toda, claro. toda, 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 entera, entera, Claro. entera. Sí, fue una rareza absoluta, ¿no? Humor que haya, digo, en el medio de toda esa situación tan Todo catastrófica. eso. Que haya pasado y que Ahora voy a aprender esta, haya mira. podido suceder. Bueno, acá tenés Esta es la Un parte. mix. Hoy estoy Claro. dando clases, Ah, mira. ahora. Tengo unos paneles con cosas que te.
Sí, estas son las cosas que uno se va guardando para anotarse. Este es Claro. el afiche de mi primera muestra individual en el 69, Mira. que la llamé retrospectiva, con lo cual los cronistas serios de esa época, Supongo que se habrán porque eran enloquecido, claro. cronistas, no críticos, Claro. se escandalizaron porque era como se usaba una palabra que era como para el Claro. final de la Una carrera herejía, claro. y la del principio. Está muy Bueno, acá bien. un. Sí, claro, desván. La parte trasera del estudio. Contame cómo es tu día de trabajo generalmente, cómo funciona. Mira, el día de trabajo es estar bajar muy temprano. ¿Vivís acá mismo Vivo acá arriba. arriba? Sí, arriba está mi casa. Y bueno, paso el día en el taller, salvo los momentos que subo según el clima que haya, a cuidar mis plantas, a cuidar los bonsai. Hago bonsai hace varios años, Mira. me interesa mucho eso, me tranquiliza. Y mientras estaba a cargo de los 13 años que estuve a cargo del Palais de Glass, era uno de los lugares preferidos cuando volví a casa, ir a trabajar con la tierra y con las plantas, porque eso me. Te Digamos, bajaba. había una descarga Claro, mira. y era muy ¿Qué interesante. aprendiste de esta cuestión de los bonsáis? No sé absolutamente nada, pero ¿qué secretos hay para que esto pueda suceder? El planificar para el futuro. Fundamentalmente, todo lo que tocas en un bonsai estás preparando etapas para dentro de 4, 5, 6 años, 10 años. Estás pensando siempre que algo que estás trabajando, a lo mejor no lo vas a ver vos y lo va a ver mi hijo o mi nieto Mira, o alguien más. veo una colección bastante profusa de CDs. ¿Qué es lo que escuchas normalmente? Escucho mucha música mientras trabajo, piano fundamentalmente, o bajo, o contrabajo, o cello. ¿Preferís el CD porque tiene una mejor calidad de sonido o usás también digital desde la compu y...? Mira, todo lo que acabas de ver ahí y filmar, creo que es obsoleto ya, no sirve para nada, porque todo eso está dentro de la computadora o en un rígido. Y desde la aparición del Spotify y el YouTube y todo ese tipo de historias, todo eso no sirve Pero más no sos para como un nada. fanático así de la mejor calidad y que se escucha distinto y que no tiene compresión, no te Mira, importa mucho. todo este mueble son long play de pasta, Allá abajo, claro. y el equipo está guardado por ahí arriba, ya no tiene mucho sentido. ¿Te parece mejor la cuestión de la practicidad y La de practicidad y aparte lo el contemporáneo tiempo, que... yo tengo una notebook acá, otra arriba y aparte con el celular, con el Spotify, escucho música en la terraza mientras estoy trabajando o en el living o en cualquier lado. Claro. Y fundamentalmente para trabajar y en las clases. Para mí la música en las clases es un factor muy, muy importante porque creo que ayuda, relaja y hace entrar en onda a la gente bastante. Mira, ¿dejás que los alumnos tengan algún tipo de injerencia en esa música o la elegís Hay vos? Es muchos como que un... traen Ah, sí, ah, mira. mucha. En general, todos me traen pendrive con música, Ah, lo mira. cargamos a la compu Está y bueno. queda como un stock ahí Claro, está bien. muy, muy grande. Muy bien. Te preguntaba entonces el día a día de trabajo, ¿cómo es? ¿Tenés horarios fijos? ¿Tenés otras obligaciones y compartimentás el horario de crear obra? ¿O es una cosa que depende cada día? ¿Cómo te funciona? Depende del día, depende del día, depende mucho del ánimo, pero yo creo que el culo en la silla hace que sea muy productivo Las estar cosas en el sucedan. taller todo el día, todo el día. Está bueno. Si estoy pintando, cosa que en este momento no estoy haciendo, es prácticamente coetáneo el fabricar objetos, que la pintura siempre me ha llevado a trabajar volumen. En este momento es como un momento más íntimo, estoy trabajando cosas más bien chicas, más que grandes, mucho dibujo, mucha tinta y algunas acuarelas. Pregunto, viste varios de los programas, supongo, por los superpoderes de la gente con la de Charlo. No sé si tenés ¿Cómo? alguno que quieras contar, un superpoder tuyo que quieras contarnos. Superpoder. Alguno que quieras contar, sí.
No, tengo dedo verde. Dedo verde, está bueno, eso es un gran superpoder. Un gran Está muy superpoder, bien. la verdad. Contame cómo fue la experiencia de la gestión en el Palais de Glass, que es como un lugar muy icónico, que mucha gente ama, mucha gente odia, digo, no esta cosa de, lo, de las tensiones. Es parte de la grieta argentina. Totalmente. Hay una grieta muy grande acá entre parrillas y lugares veganos. Venía caminando y antes También. eran solo parrillas y era un montón de, ¿no? Esta cosa, Es muy loco si el viraje por décadas que ocurre en este barrio. Totalmente. Sí. Contame cómo fue entonces empezar a ser el director de ese lugar tan emblemático, qué aprendiste todos esos años, bueno, cosas que te parezcan relevantes. Mira, aprendí mucho. La gestión cultural no era, digamos, no me tomó de improvisos. Ya venía con toda una práctica bastante larga desde los años 90 en la escuela, en la Cárcova. ¿Qué habías hecho en la Cárcova? En la Cárcova me convocaron para dirigir el Departamento de Extensión Cultural. Entonces lo que ideé fue abrir la escuela los días sábados al público en general y que dejase de ser un lugar, un cementerio de elefantes. En ese momento eran los que habían hecho la Belgrano, la Pueyrredón, que yo estaban haciendo como un posgrado en la Cárcova, con lo cual eran 20 alumnos. Yo en poco tiempo, de cero, arrancando a mitad de año, llegué a 1.200 alumnos. un aumento exponencial, ¿no? Claro. Y creo que la calidad de los cursos, como los monté, era que cada curso tenía tres docentes de tres generaciones distintas. Por ejemplo, estaba en el curso de pintura, a la tarde estaba Gorriarena, Pablo Suárez y Tulio de Sagastizábal. Digamos, tres miradas. Claro. En escultura estaba Jorge Macchi, la ex mujer, la que estuvo en Venecia el año pasado, la del caballo, que no, Sí. no me acuerdo quién más. Y así en dibujo estaba Estupía, Astica y el tercero, ¿quién era? Bueno, todos los cursos eran de ese tenor. Y había cursos muy prácticos de, qué sé yo, el Pájaro Gómez daba soldadura eléctrica y autógena para salida laboral, digamos. Sí, No, sí. no era como ahora, pero también había una crisis, como siempre. Como siempre, claro. Había cursos de restauración, cursos de restauración de radios, de muebles, cursos de litografía que daba Ernesto Pelle, cursos de escultura que daba Mariana Shapiro, digamos, Carpani que daba un curso de mural. Pasó medio Buenos Aires, o yo te diría casi el tres cuartas partes del plantel de artistas, pasaron Marcia Schwartz, Pino, Pierri, todos pasaron dando clases en ¿Está ese. abierto para alumnos comunes o había algún requisito? ¿Tenías que tener ya una No, carrera no, 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 semi-hecha? no, no. Abierta al público en general. Mira, ¿en qué año fue esto? Comenzó, hubo una primera etapa que se hizo en el alfonsinismo en el 84, que duró muy poco, y después dejaron de hacerlo. Yo lo retomé en el 94 y estuve hasta el 2005, que me convocaron en la creación del IUNA, me convocaron como secretario de Extensión Cultural del IUNA. Entonces dejé la Cárcova, pasé al IUNA, estuve ahí un año y medio, y ahí fue cuando el secretario de Cultura de ese momento, Nun, me convocó para dirigir el De palé. ese periodo en la Cárcova, ¿querés un caramelo? ¿Da? Vale. De ese periodo en la Cárcova, que de todas las acciones que hiciste, ¿qué te parece fue lo más interesante para la gente? O sea, que esto Mirá. abrir y que haya una cantidad enorme de gente capacitándose con hiperartistas, ¿no? Que por lo pronto ya es muy raro, pero digo, ¿qué Lo te quedó como? bueno Sí. es que también muchísima gente que tenía como postergado el poder pintar o dibujar, que es algo que se posterga por distintas razones, pudiesen sistematizar y trabajar y encontrar un camino, y que muchos de ellos
todavía me lo siguen agradeciendo y sí, algunos están inscritos en el mercado. Mira, ¿era Pero una situación como regular que tenías una carga horaria o que la gente iba a talleres como quería, era como muy no, abierto era y libre? solamente los días sábados, Ah, solo el sábado mañana era. y tarde, Ah, nada más. bien, el sábado. Nada más. Pero eso era que se juntase una cantidad de gente, se hacían muestras anuales de lo que se producía, que fueron, se armó una costumbre bastante interesante en eso, y fue maravilloso. Con lo cual, cuando me convocan para dirigir el ballet, digamos, no hay mucha diferencia entre armar un menú pedagógico en una escuela, en este caso, y una programación en un museo. Digamos, había toda una práctica que ya estaba, Ya tenías y aceitada por el tiempo. fundamentalmente conocer bastante el medio artístico en el cual te moves. En la Cárcova hice algunas cosas a nivel internacional, ahí me invitaron. Expuse a artistas de otros países, un peruano que vive en Francia, traje gente de la Universidad Católica de Chile a dar seminarios, digamos, mover mucho el avispero, ¿no? Que en general en la enseñanza de arte no se acostumbraba demasiado en ese momento. Cuando entraste al Palais de Glass fue por concurso, hicieron un. No, Fue no, una situación directa que fue te eligieron como el más capacitado y entraste. exactamente. Bien. ¿Y qué plan tenías al comenzar a trabajar y cómo se fue modificando eso con el paso del tiempo y la realidad del laburo día a día? Fundamentalmente, cuando llegué me encontré con un edificio en un estado calamitoso y empecé a luchar para que se haga un arreglo. Un arreglo de base, porque lo que había ocurrido es que cada director que pasaba tocaba algo, pero sin buscar el origen de ese edificio. Con lo cual había una serie de lugares compartimentados, tirabas un cable y aparecían cables de tela todavía. Claro. Era un mamarracho muy grande. Con lo cual, se empezó a arreglar lentamente lo más urgente que eran las filtraciones de agua. 2007 vino una tormenta monumental que rompió todos los vidrios por un granizo que hubo. Acá en casa también me rompió todos los ventanales. Eso también colaboró a que se empiece a hacer un plan mucho más serio de arreglos. Fue ese granizo famoso que destruyó todos los autos, ¿no? Que los seguros eran una catástrofe, Exacto. eran pelotas de golf, De claro. tenis, Mirá qué loco. no. Acá, por ejemplo, este ventanal me lo hizo Papa y el de arriba también. Bueno, eso se empezó a planificar un arreglo que lamentablemente los distintos cambios de ministros o de secretarios se iba posponiendo hasta que fines del 15 hay un proyecto definitivo bueno. Termina el gobierno de Cristina, comienza el actual, revén todo y en enero del 18 se desaloja y comienza la obra. Obra que en este momento está paralizado y todo el mundo artístico se calla la boca y nadie dice nada. Es una vergüenza que ese lugar esté cerrado todavía. Sí, a mí no sabía para cuánto era la obra, pero lo veo cerrado hace mucho, me parecía raro, excepto que lo estuvieran haciendo La todo de nuevo, ¿no? obra Es como un poco. estaba pensada que se tenía que inaugurar en el año pasado, en el 18, o comienzos del 19. Yo tenía pautada unas muestras internacionales para la apertura, con lo cual he quedado bastante mal con la gente de esa muestra. Porque este gobierno lo ha dejado absolutamente, nunca le ha contestado un mail, nunca les ha dicho nada. Y siguen mintiendo descaradamente diciendo que eso iba a estar listo primero para el Día de las Artes Plásticas en el 19, después para abril del 20 y así, y está parado.
¿Qué es lo que se supone que están haciendo que tardan tanto? O sea, ¿qué tipo de cambio Mira, es un estructural? arreglo muy grande Ah. para convertir, yo lo que luché, para convertir el lugar, el palé, en un lugar que tenga nivel internacional, pese a que hice muchas muestras internacionales, con museos de Corea, de Yugoslavia, de México, cosas que traje de Chile. Me perdí muchas muestras porque el palé no reunía las condiciones que te exige una compañía de seguros para albergar obra. Con De algunas. seguridad, de exposición, de No, control de fundamentalmente el ambiente. problema de la humedad y la entrada de agua. Mira, claro. Es un problema que no está nada, ¿no? Está como solucionado siempre en cualquier museo razonable, en cualquier lugar. La iluminación, Claro. había mitad de lámparas y la mitad de cuarzo, con lo cual es, viste, inadmisible que un museo esté iluminando con cuarzo. Claro. Así que condiciones para trabajar el staff técnico de manera cómoda y confortable y eficiente, que no la tenía. Y fundamentalmente todo lo que era el patrimonio, el palé tiene un gran patrimonio de arte contemporáneo, no tiene todo desde el inicio del Salón Nacional desde 1910, porque parte se lo quedó el Museo de Bellas Artes, digamos, lo más interesante se lo quedó Berni, Claro. toda esa obra se la quedó el museo cuando todo dependía de una Secretaría de Cultura que dependía del Ministerio de Educación en esa época. En eso se ha retrocedido, otra vez se depende del Ministerio de Educación, la Secretaría de Cultura, bajó de rango. Digamos, estos últimos 4 años creo que son una vergüenza pública, la Secretaría de Cultura. ¿Tienen todo el patrimonio ahí dentro del mismo museo, abajo, en sótanos, en lugares ahí mismo o en otro lugar? Estaba albergado ahí, ahora lo trasladaron para hacer la obra, hubo que desocupar el palé. Y está guardado no en buena forma en la manzana de las luces. ¿Era también una locura la cuestión de cada año del Salón Nacional, eso de recibir físicamente las obras y después tenerlas un montón de tiempo si alguien nos reclamaba, ¿no? Era como medio, digo, mucho volumen de objetos cada año y Mira, cada. por año entraban cerca de 2.000 y tantas Claro. obras, hasta que pusimos, después de pelear mucho, hay un grupo de artistas. O instituciones muy conservadoras que siguen pensando que el salón es de ellos y nunca entendieron que es para los artistas y que no es de los artistas. Es una vieja pelea que también es como el origen de la antinomia, esto, ¿viste? No, Claro. no se sabe cuándo tiene el origen. Así que los cambios se podían hacer muy, muy lentamente ante la resistencia al cambio. Yo bogué desde hacía años que estaba abogando como para que fuese en forma digital, como son la mayoría de los salones en Buenos Aires Sí, y en claro. el mundo, con lo cual había una apertura al interior muy Claro, que no importante. limita al tipo que no puede, tiene una obra está buena y no la puede mandar porque no tiene plata para un envío, para un expreso. Exactamente. Bueno, eso se ha logrado recién ahora, el año Claro. pasado. Pero yo creo que el salón lamentablemente va a ser siempre un producto de discusión y de charlas muy encendidas, con bandos diferenciados, tratando de romper las camarillas que habían como para entregar premios a dedo, que también siempre ocurrió. Digamos, de ahí es. Que mi nombre de pronto para algunos es muy bueno y para otros soy como un monstruo Ah, porque. mira, tenés fans y detractores Sí, severos. porque Mira vos. digamos, traté de ponerle coto a cierta tilinguería que había en ese sentido con algunas instituciones. ¿Para qué debería servir, te parece, el Salón Nacional? ¿Perdón? ¿Para qué debería servir el Salón Nacional como concepto? Fundamentalmente para conocer la producción actual, pero no solamente de Capital y el Gran Buenos Aires, sino de todo el país, ¿viste? A mí me encantaría ver obra desde La Quiaca a Tierra del Fuego que esté exhibida en el Palais,
y fundamentalmente que sea itinerante. Digamos, devolver a las provincias para que se vea y romper un poco el asunto esto del ombligo que sea Buenos Aires, basta. De hecho, en mi gestión lo quería hacer el salón en Córdoba. El último que yo dirigí lo hice en Córdoba, en el Carafa y en el Palacio Ferreira. Mira, ¿y qué llevaron porque eran muchas disciplinas, que llevaron solo los ganadores de todo y con eso hicieron una muestra colectiva? No, se llevaron sí, todos los premios, Sí. que son, vos tenés por disciplina 7 premios. Claro. Y son seis o Imagínate, seis disciplinas. siete Siete disciplinas, disciplinas o claro. ocho, se Claro, son lleva, 50 premios, claro. todo se llevó, absolutamente todo. Claro. O sea que esa idea está buenísima, pues nada, hacerlo recorrer el país es como la manera que la gente pueda verlo, pues si no, no. Sí, y siempre que bueno, en una época el Palais tenía un micro donde llevaban las obras ahí adentro, eran más chicas, que también recorría todo el país, pero después eso se cortó durante muchísimos años. La falta de planificación, digamos, el cambio constante de directores que hubo también no permite planificación alguna. Vos sabés que en el mundo del arte, para planificar una fecha en un museo, estás trabajando a 3, 4 años vista. Claro. Entonces, si vos le pedís un lugar hoy a un museo del interior, no tiene lugar, porque tiene toda Sí, programación, claro, armada por programación varios hecha. años. Bueno, y lo mismo me pasaba a mí, cuando me pedían de pronto fechas, bueno, no. Claro. Hay una programación que ¿Vos respetar. como director del lugar tenías alguna injerencia razonable en el premio o es algo que está separado de quien dirige el lugar? Ningún tipo de injerencia. Coordinaba la actuación de los jurados, que eran los días fundamentalmente que volvía y tenía que meter los dedos en las macetas. Claro. Coordinaba, no tenía ni voz ni voto. Mira, ¿de cuánto es el premio el gran premio? Pues yo estuve con Eduardo Carrera, que ganó en fotografía hace unos años, le pregunté y no sabía él que lo cobra recién cuando es edad de jubilarse. Yo pensé que lo cobraban desde el momento en que lo ganaban, Si cosa es que no. mayor de Claro, no, 65, no tiene 40 y pico, pero lo digo, cobrará cuando claro, se y jubile. tenés idea cuánto equivale a cuántos que son sueldos. Cinco jubilaciones mínimas. Cinco jubilaciones mínimas. No es nada desdeñable. No, es un muy buen premio. Es Claro. una ayuda para los creadores bastante importante. Más allá del salón, del Salón Nacional, que en las distintas disciplinas ocupaba mucho del tiempo de exhibición del Palais de Glass, porque eran, ¿no?, varias cosas, mucho tiempo. ¿Cómo hacías para programar y qué te interesaba programar en el resto del espacio que te quedaba del año? Mira, fundamentalmente traer gente del interior, le di mucha cabida a artistas jóvenes. Durante años hice muchos viajes coordinados con los secretarios de cultura de provincia. Ellos ponían toda la infraestructura, entonces lo que me interesó fue hacer, no un censo, pero sí recorrer cada provincia, pero no la capital de la provincia. Aparte de la capital, hacer itinerarios por el interior de la provincia haciendo un relevamiento de artistas menores de 30 años. Entonces, por consiguiente, qué sé yo, en Misiones estuve en la Escuela de Arte de Oberá, de tal lado, y paralelamente había hecho un programa que se llamaba Proyecto Circular, porque empezó en la sala de arriba, que es bien Sí, circular, claro. con artistas que tuviesen el mayor 30 años. Y lo hice durante 2 o 3 años esa muestra, y le di cabida, viste, un viaje a Tierra del Fuego. Ahí descubrí que había también un cantero de gente bastante importante. En cada provincia hay mucha gente trabajando, qué sé yo. Después con el de Santa Cruz hicimos como 6.000 kilómetros en una camioneta recorriendo todos los pueblos y haciendo un ¿Qué relevamiento. encontraste en este recorrido tan extenso y tan profundo de buscar como el arte contemporáneo en lugares donde no son los centros normales donde se muestra y se produce, ¿no? Mira, muchísimas sorpresas de gente que está tapada, de pronto que no tiene acceso, que no puede venir a Buenos Aires, que no podía mandar las obras.
que no tenía internet. Ya te digo, en ese proyecto de proyecto circular expusieron gente de Jujuy, de Tucumán, de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos, de Mendoza, de Neuquén, de Río Negro, de Santa Cruz, de Chubut, de Tierra del Fuego, de todos lados. Claro. Con sorpresas, de pronto, con gente que me acuerdo de un misionero, de un chico muy joven, que todavía estaba terminando la carrera en la Escuela de Bellas Artes, en el interior de Misiones, y era un artistazo. Que ojalá, a lo mejor, que haya seguido desarrollando lo que estaba haciendo. ¿Qué cosas te sorprendieron de esto que encontrabas? Conceptualmente me refiero, ¿no? Las distintas miradas que pueden llegar a ocurrir estando en lugares, por ejemplo, había un artista, una mujer, que vivía en el medio de la selva, que no tenía internet, no tenía luz, no tenía nada, y hacía arte digital. Digital con los dedos. Digital. Digital con los dedos, tenía un generador con el cual podía tener acceso a la Claro, computación. una locura, claro. Y realmente lo que había hecho era con su medio ambiente, había hecho una obra que fue una gran sorpresa. De esa manera, varios, te digo, grandes sorpresas tuve en esos viajes. ¿Qué cosas te tienen en harto del sistema del arte después de tantos años? ¿Qué me tiene harto? Muchas cosas. Pero no sé si son diplomáticamente poder hacerlas Así como públicas. situación general, digo, sin ir por ahí a nombres o a casos puntuales, pero, o qué cosas, digo, suavizándolo un poco, no que te tiene harto, sino qué cosas te parece que es necesario cambiar para que el sistema sea mejor y sea más inclusivo y la gente pueda, que trabaja de eso, Mira, pueda yo estar creo que mejor. los artistas tienen una capacidad. Hubo intentos muy aislados en distintos momentos, por ejemplo. En una época, la página de plástica del Clarín tenía como norma, en algo que habíamos hablado entre varios artistas y la persona responsable estaba totalmente de acuerdo, y que cada crítica que se hacía tenía que ser la mirada de un artista y de un crítico. Artista invitado y un crítico, digo, Y el ajeno, una mirada crítico ajena como se artista y como designaba crítico. al diario Sí, sí, sí. o el responsable de la página, para romper un poco esa dictadura de la crítica, esa cosa que cree que poner el carro delante del caballo es lo habitual. Hemos pasado por muchos momentos de eso en el arte argentino, ¿no? Nada más que en la época de Gluver tenemos esta, la crítica era lo que estaba adelante y el artista venía atrás. Y yo creo que es algo que, si en todo caso están juntos en la misma línea de fuego. No es que uno esté adelante y Sí, es lo que pasa mucho en estas mega uno bienales vanguardia también, y ¿no? otro Que retaguardia. a veces es como en la bienal más importante el curador que los En este convocados, momento cosas yo creo raras. que hay una enfermedad de curator bastante importante, que no le hace nada bien al arte, porque otra vez es la imposición, hay que hacer esto. Es bueno O, como oxímoron, ¿no? Los curadores que enferman, está bueno como sí, concepto. enferman más que curan. Y designan qué es lo que hay que hacer. Entonces vos ves que hay una cantidad de chicos jóvenes que de pronto siguen los mandatos de lo que hay que hacer. Y ahí estamos en problemas, ¿no? En tu carrera como artista, ¿cómo te llevaste con el mercado, con la cuestión de vender, de relacionarte con galerías, de relacionarte con coleccionistas? Con críticos desde el lado del artista. De distintas maneras, tuve buenas y malas galerías, yo expuse con Nahmías, con Ruth Ben Sakkar, con Castañino, fui artista de las tres galerías. La primera de todas era con Nini Rivero, La de la ficha que él, claro. aquel afiche. Bueno, la galería esa era de Nini Rivero y de...
¿cómo se llamaba? La de Rasuris, la que había nacido en el Museo de Ah, en Arte de el Bucarest. palacio, mira, Sí. ah, ¿era heredera de la familia? No, no, no. Ah, Era, sí, era del ah, padre. claro, ah, mira. El padre de la madre, el Palacio Claro, Rasuris. sí, claro, mira. Bueno, la galería esa era de ella y de Niní Rivero, que era una artista joven, una mujer joven muy emprendedora, muy macanuda. Tuve distintas galerías. Bueno, en Chile yo fui artista de arte actual, donde en ese momento era Patricia Reddy y tres socias más. Después estuve con Isabela Ninat. En este momento no tengo galería. ¿Cuál es la diferencia, lo que aprendiste en tantos años, entre una galería buena y una galería mala para vos, ¿no? ¿Qué hace que una galería sea buena y cuál es la Mira, diferencia? las galerías algunas todavía siguen conservando el estilo antiguo de galería, que lo que tienen son las paredes y los clavos a veces. Y una buena galería contemporánea para mí tiene que ser una usina donde, aparte de promover y trabajar la obra del artista, sea una usina. Realmente, ¿no? Que hagan ediciones, que tengan libros, que hagan revistas. Por ejemplo, la revista de que está haciendo la Patricia Reddy en Chile me parece excelente, excelente, porque es una revista donde hay arte e interés general, desde moda pasando por todo. Digamos, yo creo que las galerías vendrían a ser como museos chiquititos y tendrían que darle servicio al público, a los coleccionistas y... Sí, Patricia, aparte del espacio que es genial y una locura de grande y de bueno, tiene ese restaurante que está buenísimo, se integra como, ¿no? No. Y se come bastante bien, te diría. Sí. Algo parecido vi el otro día en una galería en Córdoba que es muy linda, se llama El Gran Vidrio, que también Muy empezaron. buen lugar, es Divino, divino. Sí, las excelente. chicas son unas divinas, pero esta cosa, ¿no? De un restaurante pegado a la galería y que la gente como Que interactúa, también se come muy bien en se ese come muy bien. restaurante. Sí, comí un par de veces, sí, muy bien. Muy bien. Sacarle un poco, ¿no? Esa cosa solemne, la galería es No, para ir a aparte esa ver la estación de obra y. servicio Art Deco me parece que El puestito redondito de adelante es una locura, ¿viste es lo que una es eso? locura, Es una locura. es un póster de Hopper, Tremendo, es ¿no? divino, sí. Parece una pintura de Sí, Hopper. no, increíble. ¿Qué te parece que debería pasar para que el sistema del arte sea mejor para todos? A ver, primero que no tenemos un mercado, este mercado es muy chiquito. Creo que tenemos una cantidad excesiva de artistas. Aparte son mercados como muy locales, no hay una cosa que funcione como a nivel nacional. Las galerías yo creo que tendrían que también poder tener, no sucursales, pero sí de pronto poder hacer muestras en el interior, ¿por qué no? Porque solamente en su lugar de origen y nada más que ahí. Ese concepto nuevo pop-up, ¿no? De llevarte por ahí por un mes tu lugar a otro lado y instalarlo Exactamente, dentro otra vez, puedes sacarlo, exactamente. ¿no? La Argentina está llena de lugares para exponer. Claro. Yo creo que nada más que si tomás Mendoza con los lugares que hay, y ahora lamentablemente con esta gran crisis que padecemos, los lugares vacíos que yo veo por la calle, que Sí, se pueden claro. hacer cosas, sería genial. Claro. Había una época donde la gente, clase media, normal, digo, profesionales, y esto coleccionaban en las casas, en general la gente compraba obra, todo el mundo tenía. Eso en un momento dejó de suceder y bueno, nada, es como muy difícil ahora y nadie encuentra el porqué. ¿Tenés alguna hipótesis al respecto? Mira, yo creo que fue un trabajo de algunos galeristas de algún momento y fue un mercado bastante también raro que convivía Berni con Castañino y Nelly Álvarez. Sí. Digamos, todo profesional de izquierda, si querés, abogado, médico, dentista, escribano, tenía una obra. Sí, o varias, digo, O varias obras. invertía en plata en obra que ahora es como muy Se difícil que invertía, el. digamos, había Claro. una costumbre. Sin ir más lejos, el Museo de Arte Contemporáneo de San Pablo, que está en la Avenida Paulista, yo me acuerdo, en los 70 viajaba mucho a Brasil porque le hacía el diseño a una revista, a la Embajada de Brasil, y aparte se dio, justo que dirigía la revista Vogue,
y se imprimía en Brasil, entonces viajaba todos los meses, con lo cual tuve bastante trato con Bardi, que fue uno el director y el que hizo ese Ah, museo. mira, con las patas, claro, sí. Y tuve la suerte un día de asistir a una visita guiada a Museo Cerrado con él y Feltrinelli, el de la editorial de Italia. Y Bardi, como era italiano, le explicaba a Feltrinelli que gran parte de esa colección él la había comprado en Buenos Aires, en la galería de la calle Florida. Y te digo, con pinturas que si vos conocés ese Sí, claro, museo, fui a ver. Me tiene encanta esa manera de exhibirlas que van, están como en el pie, se ve el atrás y el adelante, uno de ¿no? los Esa. primeros museos en romper, viste, La cosa de la pared el alrededor, claro. concepto muro y poner sobre Sí, superficies divino, sí. translúcidas Y hormigón abajo, y toda una hormigón mezcla entre, abajo, claro. y convivían. Me acuerdo que era muy curiosamente puesto, estaba una pintura de Churchill y una de Hitler, muy cercanas como para marcar la Claro, diferencia. sí. No, toda esa obra salió de la Argentina, o mucha de esa obra. Hablo de las grandes obras, ¿eh? Yo creo que la Argentina fue un lugar de comienzo del siglo XIX o siglo XX donde se compraron pinturas a lo pavo afuera y todas las casas tenían su obra o las obras Claro. que después se fueron deshaciendo. ¿Cómo se hace ahora para que el profesional contemporáneo tiene plata y que más allá de las crisis y el quilombo del país, siempre puede gastar algunos miles de dólares por año en obra y no lo hace ahora en obra? ¿Qué hay que hacer para que empiece a suceder esto? ¿Te parece que hay alguna distancia cultural también que cambió algo en la manera de interpretar el arte o que perdió interés como objeto? ¿Qué puede pasar? No perdió interés como objeto. Lo que pasa es que yo creo que se va degradando. No sé, yo el domingo estuve viendo la muestra de Buenos Aires Foto y me llamó la atención la baja calidad y la baja calidad de la foto que había, cuando en general Buenos Aires Foto era un lugar donde se veía lo mejor de lo mejor que se daba, y ahora es fue una feria bastante No fui este año, no la vi. muy floja y muy chiquita, muy, muy chiquita, confinada a un solo pabellón en el medio, cuando antes ocupaba una cantidad. Yo creo que eso está hablando de una crisis, yo no sé si de creación, porque buenos fotógrafos siguen existiendo, o es una crisis presupuestaria que marca y acompaña la realidad argentina. ¿Qué va a quedar, te parece, como signo de estos tiempos en el futuro del arte contemporáneo de hoy? ¿Qué cosas van a perdurar y dentro de 50 años va a ser recordado por qué cosas esta época? Yo creo que va a quedar parte, a ver, lamentablemente la memoria es bastante volátil. De pronto una pintura de Gorriarena hoy día, yo le hice una retrospectiva de la obra y de dibujos y de pintura de Gorriarena bastante interesante, lo mismo que Vermillán. Hice una muestra en el Palais de pintura Madí, dado que fui muy amigo de Carmelo y conviví con él en Francia un tiempo largo, con Carmelo Ardenquín. ¿Qué va a perdurar? Va a perdurar lo sincero en el arte. Yo creo que la sinceridad es lo que va a quedar, la buena obra. Después, lo que indican ciertos curadores o ciertos críticos, yo dudo que quede. Esos modismos pasajeros. Toda la vida nos mintieron a los de mi generación de que, digamos, si llegabas a ser consagrado cuando llegabas al final de tu carrera, Claro. y hoy han dado vuelta la taba. Entonces, los dedos de los críticos dicen: compren a los chicos de veintitantos, inviertan porque después se va creciendo con ellos. Digamos, hay una ensalada mixta bastante compleja en donde nadie tiene la razón, todos creen tenerla, y creo que estamos viviendo la misma confusión que se está viviendo en otros terrenos.
Con respecto a las muestras, ya para terminar, hay veces que algunas son como extraordinarias y hay colas de gente desesperada por verlas. A veces algunas de calidad parecida, no va nadie, digo, ¿no? ¿Qué te parece que hace que algunas veces sea como un éxito rotundo e inesperado también, ¿no? La influencia de los medios de comunicación, qué dice tal crítico y qué es lo que impone ciertos museos o ciertos circuitos. Es imposible que un museo nacional compita con un museo privado de pronto por los presupuestos que tienen. Digamos, hay una serie de factores que hacen que los museos públicos no tengan presupuestos adecuados como para poder trabajar con muestras internacionales todo el tiempo. Traer una muestra de afuera, vos sabés muy bien que en este momento es casi prohibitivo, la puede hacer a lo mejor un privado o una fundación, y para de contar. Y hablaba de estas muestras donde por ahí, más allá del presupuesto del artista, gente que no está acostumbrada a ir a los museos va como si fuera una cosa de una pulsión, ¿no? Viste, a veces pasan esta que pasó en el Recoleta a veces, supongo que con ustedes habrá pasado alguna vez, pasó en el Bellas Artes con algunos artistas. Mira, eso es lotería, es una lotería tan grande que pronto tenés una muestra que vos sabés que es 10 Está puntos buenísima, claro. y no pasa No nada porque funciona. después no funciona porque de pronto los medios, otra vez caemos en los medios, que yo creo que son un elemento que tendrían que ser un elemento de formación, son un elemento de distorsión, porque son miradas totalmente oblicuas y no abarcativas, amplias, informativas, educativas, y que ayudan culturalmente al crecimiento del público. Digamos, de pronto responden a intereses mezquinos. Qué raro. Tus últimas palabras, por favor. Mis últimas palabras, ¿cuáles pueden ser? Que ojalá esto se revierta y podamos tener un panorama más amplio dentro de la creación artística y un mercado amplio. Bien, terminando entonces el crudo de hoy desde una casa que es preciosa y que en algún momento en el futuro seguramente va a ser un edificio de No. estos. Mini, es genial porque los muestran, viste, como son ambientes por ahí, dependiendo de 40 metros cuadrados y la gente está como feliz, tirada con la cocina adelante, o sea, venden, ¿no? Como una cosa sofisticada en mini departamentitos, como si fuera Te son. cuento, me han venido a ofrecer, dice, bueno, acá podemos hacer un edificio de 4 pisos con departamentos de tal o un hotel. Hotel boutique, Te claro. damos como parte de pago, vos podés elegir la planta baja, el primer piso o el último piso. Ajá. ¿Y mientras? Claro. Y mientras te fijás, qué sé yo, ¿no? Vivís en la obra. Claro, está bueno. No, es un delirio. Delirio. Estamos en una época muy delirante. Época rara. ¿Cuánto se vivís en esta casa? Desde el año 85, Ah, no hacía tanto. cuando este barrio era tranquilo, Claro, no cuando era había Palermo, ruido, a secas, Palermo, era ya, Palermo claro. seca, el teléfono me lo prestaba la vecina de al lado, el almacenero de la otra cuadra, había un almacén, una carnicería No y sé ni una un vecino, verdulería. claro. Y Claro, sí. Y claro. no había líneas telefónicas, con lo cual un día le digo al almacenero que me anotaba los llamados, le digo, si se entera de alguien que no quiera el teléfono, pero dice todo el tiempo, los jubilados no les alcanzaba la plata Ah, y mira. vendían la línea de teléfono. Mira, claro. Así yo tuve teléfono, le compré el teléfono a un jubilado. Bien, más crudo que nunca el capítulo de hoy. Muchísimas gracias, han sido muy amables. Terminamos con aquella. Este me gusta, mira, el ballet del teléfono, que por ahí era la línea que le compraste. El teléfono este tiene unos años, ¿eh? Por ahí Ese es le el que compraste el equipo al ese. jubilado. Gracias.